Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Stream TCR aquí por la pantalla de Carburando. Mi nombre es Mariano Colombo, me acompaña como siempre la señorita Cintia Solda Teach. Y hoy aquí, a ver, la podemos enfocar a Cintia que hoy se vino con los rulitos todo. Y también a quien tenemos aquí sentados con nosotros, el flamante jefe de equipo campeón, ¿no? Del piloto campeón del TCR Brasil. Estamos hablando del señor Damián Fineschi, a quien lo aplaudimos aquí. Muchas gracias. Que se vino... vestite, Damián, vestite, por favor, porque viniste completamente en bolas, podríamos decirlo. ¿Todo bien? ¿Qué colores? ¿Sí? Acércate un poquito al micrófono, por favor, pero ahí estamos. Te vas a ver a la selección argentina después. Sí, no, en un rato. Todavía me quedan un montón de cosas para hacer, pero bueno, tengo que meterle ritmo. Pero bueno, gracias a la gente de la IONIPF que me invitó, así que bueno, vamos a pasar una noche espectacular en familia, se gane o se pierda. Vamos con mi pareja, con Flor y con Isa. A ver, Isa por primera vez va a ir a ver la selección argentina, así que todo un acontecimiento. Qué lindo, qué lindo. Lo tengo a Luis también desde Brasil, ya está. Avísenme, ¿eh? No está todavía, ahora en cualquier momento se va a sumar Luis Ferrari desde San Pablo, también nuestra pata allá en nuestro hermoso país vecino, que también forma parte importante del TCR Sudamérica y del TCR Brasil, obviamente. De eso vamos a hablar un poquito hoy también, porque... Fue un respiro, fue un desahogo, fue la validación de todo el trabajo que estuvieron haciendo durante todo este tiempo. Hablo obviamente de la consagración en el TCR Brasil en el Autódromo de Buenos Aires. Sí, definitivamente. A ver, siempre llegan las instancias de definición y es el momento de coronar todo lo bien que hiciste. Pero bueno, en definitiva hay que lograrlo, ¿no? Y el TCR tiene una particularidad que ya la vi en campeonatos anteriores y es que reparte muchos puntos por fin de semana. Entonces, continuamente te va dejando todo abierto. Más los descartes, más todo lo que va pasando. Los descartes, sí, sí. En este caso, llegamos ahí a Buenos Aires con Rafa Reis y Colo Rosso. Y bueno, en principio, el que más iba a estar peleada la carrera iba a ser con el campeonato, con Reis. Y bueno, se enrieda él de alguna manera y dijimos, bueno, ya está. Pero no, había que ganarle también al Colo, que estaba muy cerca. Entonces... te obliga a ser protagonista. Vos no podés ir a decir, bueno, esta carrera voy a ver qué onda. Menos que llegues con 40 puntos de ventaja, pero eso no está pasando. No, de hecho, el año pasado creo que todo el campeonato fue un poquito más suelto, digamos, había más diferencia. Acá ustedes ganaron, o sea, Pedro ganó por 3 puntos, que sí. No es nada, ¿no? Algo que estábamos charlando un poco antes. Pero siempre nosotros decimos que lo que tiene el TCR por ahí es que tiene que ver más... No con ser primero en todas las carreras, sino con una constancia, ¿no? Como de sumar puntos constantemente en todas las carreras, digo. Exactamente. Más la grilla invertida, por supuesto, que también ayuda mucho, ¿no? Como que sea más equilibrada, pero... Sí, a la estrategia, ¿no? También a pensar en, bueno, quizás no me tiro a la pole, Es jodido, ¿no? También calcularle a quiero salir décimo entre 10 y 11, que uno te puede llegar a dejar primero en la carrera con la grilla invertida o largar en las dos carreras en la posición 11. ¿Se juega con eso o no tanto? Es difícil, la verdad que es difícil. No, nunca me pasó de estar con alguno de nuestros pilotos y decir, che, tenemos auto para quinto y vamos a ir a estar, no sé, noveno, décimo. Nos pasó la última con Pedro en San Juan. No la teníamos fácil, se nos complicó encima, además de los kilos, se nos complicó... El temita de dirección, ¿no? Por el tema de dirección, perdió mucho tiempo. Entonces, él no llegó bien preparado al momento de clasificar. Pero bueno, no fue adrede, digamos. Dijimos, bueno, tenemos que hacer lo posible por clasificar entre los 10. Creo que fue noveno finalmente. Y bueno, terminó saliendo bien en la estrategia. Después la carrera se complica con un toque y demás, pero fue bueno. Y aparte vos tenés que pensar una cosa también. Cuando vos decís, che, voy a clasificar décimo. Ponele que tenés la suerte, que te salga bien. Estás pensando... que en esa que largás primero, el auto no se va a parar, no vas a tener un imponderable. Ah, que, claro. Y eso nunca lo podés decir, que no vas a tener ningún drama. Entonces, me parece que siempre está bueno salir a tirar todo. Y lo que mencionabas, sí, tenías razón. O sea, parecía que a Montenegro el año pasado ya estaba hecho, el campeonato estaba resuelto. Y bueno, por una cosa o por otra, no llegó tan holgado. Sí, es verdad. Con respecto a Pedro Cardoso específicamente, con el piloto... que él estuvo ya el año pasado también aquí en el TCR, si no me equivoco, era con el Hyundai, ¿no? Y se veía que tenía
cualidades, pero que el auto no lo acompañaba. Cuando el auto estaba, él rendía. Y llega con ustedes al PMO, al Racing, con los Peugeot, que ustedes también hicieron un trabajo increíble en los autos, porque la verdad, autos que no andaban y de repente pelearon todo. ¿Se esperaba? ¿Fue fácil ese cambio para él? ¿Vos cómo lo viste también sumándose al equipo, a la comunicación? Es un pibe que habla muy bien español también, que hizo experiencia a nivel internacional. ¿Se adapta fácil? Sí, a ver, no sabía realmente qué esperar. Yo corrí una carrera con él, que corrimos mano a mano, y estuvo muy buena en Rivera, y lo vi rápido. Después en alguna carrera lo vi algo irregular, digamos, ese año que estuve. Y entonces no sabía realmente qué esperar. Y fuimos a hacer una prueba, la primera, cuando una vez que arreglamos. Vino a Buenos Aires y en la primera también de Leo Pernía, que conoce muy bien el 8, y lo vi rápidamente a Pedro en un gran nivel. Entonces, bueno, creo que también darle un auto consistente, que cada vez que él sale a pista es protagonista, que rápidamente ya en la primera carrera logró un podio, y como que eso a él le sacó un montón de dudas si éramos o no. Porque bueno, si bien yo sabía y la gente del equipo lo sabía y los cercanos sabíamos que teníamos un buen elemento, la realidad es que para muchos era una apuesta. Che, vos vas a ir a un auto que el año pasado, no sé cómo terminamos el campeonato de equipo. Claro. Entonces era una pequeña apuesta. Yo estaba convencido, pero bueno, había que dar un salto. Y bueno, Pedro se animó Leo Pernía, Rafa Suzuki, bueno, después de ver un poco lo que fueron los resultados de la primera carrera. Entonces ya con esa tranquilidad y esa, de alguna manera, mochila que nos sacamos después de la primera y segunda carrera, todo fluyó de manera más natural. Y cuando los inconvenientes se van dando, algo que destaco de San Juan, la verdad que renegamos mucho en San Juan con el tema de la dirección, y pasaba un entrenamiento y otro entrenamiento y otro entrenamiento y seguíamos con problemas, y Pedro mantuvo mucha calma, digamos, y salió a clasificar, hizo lo que tenía que hacer, así que la verdad que me sorprendió en todos los aspectos. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta más como jefe de equipo, ¿no? Digo, más allá de que sos el ingeniero, en realidad está tu viejo también en el equipo. ¿Cómo haces para darle la atención suficiente a cada piloto con sus caracteres, ¿no? Con sus características? Porque tenés tres pilotos que son fuertísimos. Rafa Suzuki, que, o sea, si no es el más destacado de la stock, le pega el palo. Pedro, que tiene también un carácter que es muy aguerrido. Y bueno, se te suma Leo Pernía, que sabemos que si algo es de un alto nivel competitivo. Sí, sí, por supuesto. O sea, como para también mermar, digo, en el sentido de que no compitan entre ellos. Bueno, son dos cuestiones. Una, por un lado, es cómo les damos el trato para que ellos estén pudiendo sacar el máximo del auto. Son pilotos profesionales, no necesitan una niñera. Necesitan un piloto, un ingeniero y gente a su alrededor que les pueda dar lo que ellos necesitan para poder extraer el máximo del auto. Entonces, en mi caso de jefe de equipos, cumplo el rol de alguna manera de ingeniero líder, de ingeniero líder, es decir, hay cuatro ingenieros, uno por auto, que se ocupa de bajar los datos, de llevar las cuentas de los kilómetros de las gomas, de las vueltas que tiene todo, junta la información, la filtra junto al piloto y me dice, bueno, Damián, esto es lo que tenemos. ¿Entendés? Entonces, de alguna forma, a mí la información me llega ordenada y filtrada. Claro. Esto es una parte que demora su tiempo. Entonces, en conjunto con el piloto, con su ingeniero y conmigo, hacemos un breve briefing y decimos, ok, ¿cuál es la lista de prioridades a ordenar? Vamos con esto, busquen esto. Listo. O sea, el auto lo marcás vos, claro, para los cuatro, digamos, según las condiciones de cada piloto. Sí, sí, porque bueno, cada uno tiene distintos requerimientos, no quiero exponerlos demasiado. No, sin entrar. No, pero gustos del auto, ¿no? Claro, sí, formas, estilos. Rafa Suzuki tiene un estilo muy particular, y le gusta un setup. Es muy difícil que coincida exactamente en el mismo setup que Leo Pernía, por ejemplo. Mirá. Qué increíble, ¿no? Porque es el mismo auto, o sea, las mismas condiciones. Claro. Es increíble. Exacto. Sí, no, pasa un montón, es normal, digamos. Y los dos son rapidísimos y los dos ganan carreras. Por eso. Pero son de estilos diferentes. Como que cada uno está en un extremo. Pedro tampoco en el medio de los dos. Y bueno, mi tarea un poco es esa, ¿no? Después, lo que pasa entre ellos, sí, bueno, hay parte. Pero a la vez son pilotos profesionales que son parte de un equipo y tienen experiencia en cómo trabajar en ese sentido, digamos.
Así que bueno, se conocieron un poquito las primeras carreras y después, y después ya quedó todo bien. Alguna chapa compartida. ¿Cuánto te ayuda a vos el hecho de haber sido, ser en realidad piloto y haber vivido todas esas experiencias también en pista y poder bajarlas? Porque muchas veces Rafa Suzuki es más grande que vos en edad. Leo Pernía también, digo, por ahí uno también tiene, al poder tener esos kilómetros recorridos en carrera, la posibilidad de decirles cosas que por ahí de otra manera, no sé si se la tomarían igual. ¿Me explico lo que quiero decir? Un tema de poner ahí el pecho, che, yo soy piloto, soy el jefe de equipo también. Claro. Podemos hablar esto entre todos. Sí, la verdad que me siento una buena dinámica, digamos, con los chicos. O sea, tenemos un buen ida y vuelta. ¿Se escucha un eco de repente? Sí, ahora... Que abrieron la puerta, mira, ahí está. Ah, no, que aprendí que... Ahora que me agarra el lag. O sea, tengo un buen ida y vuelta y al mismo tiempo estoy aprendiendo a ser jefe de equipo. Porque una cosa es ser piloto y tener un montón de experiencia y saber un montón de cosas, pero después tenés que, mira, decir, a la hora de elegir la puesta a punto. El piloto me dice, no, Damián, yo quiero ir con esta puesta a punto. Y a la vez es mi auto, el auto del equipo el que se expone. Entonces yo si creo que le estás cerrando mal, no te puedo mandar al muere, porque no solamente te perjudicas vos, sino también perjudica la imagen nuestra por la que trabajamos tanto. Para ganar carreras, entonces... ¿Te plantás? No, a ver, muchas veces cedo también, pero a veces cuando veo que le está cerrando feo, sí te lo voy a decir, mirá que no, que por ahí no es. O sea, yo ahí no... Porque este auto, este equipo lleva nuestra firma. Entonces, de alguna manera, tengo que... Tengo que hacer lo que creo, y si me equivoco, tendré que poner la carita y decir... Me equivoqué. Pero bueno, me equivoqué yo, digamos, y me voy a volver a equivocar porque soy un ser humano. ¿En qué momento viste que el Peugeot tenía esas cualidades? Porque, insisto, era un auto que no era de los de punta, y sin embargo, cuando ustedes lo agarraron, hubo un cambio. Yo me acuerdo, creo que fue en Termas de Río Hondo el año pasado, que fue Endurance, si no me equivoco, sí. ¿No? El año pasado, donde vos manejando, incluso, y ya estabas como jefe de equipo. Sí, en 2023 vamos a la primera carrera. Sí, 2023. Vamos a la primera carrera en Córdoba, ya como director de equipo. Y bueno, fue la primera carrera en Córdoba, no anduvimos bien. Decidimos hacer una prueba muy, muy sobre el pucho. Llegamos a la primera carrera con lo justo prácticamente. Y no nos fue bien. Entonces decidimos hacer un test donde veo un montón de virtudes, encontré un camino. Y a partir de ahí dijimos, bueno, creo que tenemos un buen elemento. En Rosario tampoco lo pudimos plasmar. Y bueno, se dio la oportunidad. Digo, me parece que hay una carrera de dos pilotos. Esta es la oportunidad para mostrarle al mundo TCR el Peugeot, el potencial que nosotros realmente creemos que tenemos. Y bueno, se vio rápidamente, ¿no? Con Facundo Márquez. Y a partir de ahí como que la taba se dio vuelta completamente. Sí, sí. Porque logré convencer a los pilotos que teníamos en ese momento, cuál era el camino a seguir. El auto está. Sí, sí. Chicos, vamos para acá, que esto funciona. No, pero vos confía en esto. ¿Viste? Cuando el técnico como tiene el técnico tiene que venderle el proyecto a la gente, bueno, entonces lo logré. Y a partir de ahí, bueno, me acuerdo un gran resultado de Juan Pablo Besone en clasificación en Rivera, que casi hace la pole. En Interlagos anduvo espectacular con el invitado de Guilherme Reichel, que fue Guilherme Salas. Un piloto. Sí, un pilotazo. Entonces, bueno, ya habíamos hecho el podio en Termas. Así que a partir de ahí creo que empezamos a tener esa tranquilidad, ¿no? Perdón. Y siguiendo con el paralelismo que estamos haciendo con el fútbol, ya que tenemos con la camiseta acá de la selección, el hacer una buena pretemporada completa, ya con algunos resultados buenos en la temporada pasada, fue quizás el gran cambio lo que terminó de empujar todo esto que está pasando bueno este año. Sí, curiosamente los paralelismos son notorios entre el automovilismo y el fútbol, porque hacer una buena pretemporada, o sea, no te hace jugar mejor, te evita lesiones. Ahí va. Y claro, básicamente lo mismo, digamos. O sea, nos volvimos más confiables, claro, que era lo que necesitábamos. Había un montón de cosas en el auto que no conocíamos su historia, por llamarlo de alguna manera, elementos. Y ahora llevamos un control de un mantenimiento, un montón de cosas. Antes de que cumpla los kilómetros que tiene que cumplir, la tiramos y lo ponemos nuevo. Eso por un lado. Y después sí, una parte de la pretemporada que la dedicamos a mejorar la performance. Algunos detalles que también mejoramos.
pero el salto grande para mí estuvo en la confiabilidad, ¿no? O sea, estamos en, creo que Pedro, no sé si no paró ninguna carrera por confiabilidad. Bueno, Leo Pernía el otro día tuvo un tema muy puntual de un auto que encima es nuevo. Una bomba, ¿no? Sí, un cablecito que dejó de andar en la bomba, un auto que ya te digo, wow. No la sacamos nunca, un auto nuevo y cosas que pasan, así que bueno. Es mecánica, sí. Es mecánica y cosas. Pero bueno, renegamos un poquito más con el auto de Rafa, también un motor 0 kilómetro, se rompió. Y después detalles menores, la verdad que detalles menores. O sea, el otro día Rafa, por suerte, anduvo todo el fin de semana sin problemas y se completó las dos carreras, así que bueno, estamos bien. Bueno, vos sabés que desde 2008 que no había un Peugeot campeón en ningún lado de TCR del mundo. O sea, vos enalteciste, por decirlo de alguna manera, a los Peugeot. O sea, vos, el equipo, los mecánicos, que también yo siempre defiendo mucho lo que es el laburo del equipo de los mecánicos. Y ahora debuta el nuevo, ¿no? Y eso iba a traer a colación de que este fin de semana en TCR Australia debuta el nuevo 308, el P51. Tengo material inédito que no puedo compartir. ¡No! Porque bueno, estamos en contacto con la gente de Australia. Y continuamente me fueron mostrando hace un año que estamos hablando de todo el desarrollo. Claro. Y sí, la verdad que para nosotros es un orgullo poder... GM Motorsports, creo, el constructor GRM. Gary Rogers. La verdad que para nosotros es un orgullo muy grande lo que vos decís, porque lo venís viendo, ¿no? Venís viendo que es un modelo que no se destaca a nivel mundial y bueno... Poder compartir con el Cupra que acaba de llegar de Europa. Los Civic que ganan en todos lados. Bueno, Hyundai, tantas marcas que hay acá y que tan fuerte me parece que está a nivel categoría el TCR sudamericano y hacer fuerza con un Peugeot está bueno. De hecho, me manda un mensaje uno de los chicos australianos y me dice, che, loco, anda más despacio porque me estás arruinando el BOP, me dice. Claro, es que sí, eso es importantísimo. Quiero aprovechar para presentarlo ahora sí, desde Sao Paulo, a nuestro amigo Luisito, que está conectado, Luis Ferrari, querido. No sé si está en San Pablo, ahora que lo veo en otro lugar. Luis, ¿todo bien? Te escuchamos. Nunca se sabe. Acá en Stream TCR. Fala, galera. Sí, estoy en Sao Paulo, hoy en otra oficina, pero... Un gusto ahí estar con vos para otro Stream TCR y con el jefe de equipo del año ahí. Parabéns, Damian. Obrigado. Jefe de equipo del año, te tiro, ¿eh? Obrigado. Falta, ainda falta un poco para terminar el año. Creo que tenemos que empezar a hacer la gala de fin de año, ¿viste? No estaría mal, de tragedia y demás. Empezar a armar un punto. Luisito, nosotros acá ya lo estamos llenando de preguntas. ¿Querés aprovechar ya para consultarle algo a Damián? Sí, voy a hacer la misma pregunta que hizo a Pedro Cardoso en la semana pasada. Claro que una vez dentro del auto es distinto, pero por lo que miramos desde afuera, los Peugeot aparentemente no sienten tanto efecto de las piezas adicionales que vienen tras los triunfos con el lastre. Isso é algo que desenvolveram vocês? Como fizeram para que as peças pesem menos no Peugeot? Le ponemos de pluma. ¿Qué pesa mais? ¿Um quilo de plomo? No, bueno, hay trabalho, ¿no? El peso se puede, quando lo colocamos, lo podemos colocar en, básicamente com um certo reglamento, onde queremos. Claro. Então, tratamos de distribuirlo en el lugar que más nos conviene. Y también creo que hay un tema de tipo de circuito. Por ejemplo, Pedro Cardoso fue con muchos kilos a Mercedes y no le cayeron tan mal, ¿no? Pero cuando fuimos a Interlagos con Leo Pernía, con 40 kilos, nos dolieron muchísimo. Entonces, si bien se puede mitigar de alguna manera, lo cierto es que depende más del circuito y... Y bueno, en Interlago nos dolió, así que espero no volver a Interlago con 40 kilos porque la pasamos horrible, la verdad. Pero bueno, se vio en su momento como Suzuki, claro, ganó. Rafa. Interlagos con todo lo que tiene, sí, en el. Claro. La altura. O sea, básicamente, si tenés rectas largas. Rectas largas, claro. Y en subida, está frito. Claro. Y la última curva, hasta toda la recta y curva de café, todo eso en subida. En subida, eso, ¿no? Claro. Los kilos duelen muchísimo. Interlago debe ser de los peores. Entonces, bueno, se vio con Rafa Suzuki, parecía que éramos dos equipos diferentes,
y bueno, finalmente había una diferencia grande de kilo, ¿no? Además de las virtudes de Rafa en Interlagos. Luisito. ¿Y cómo le parecen las dos últimas fechas? Ahí Termas de Rio Hondo también tiene bastante reta y Rosario un curvón que fue... La verdad. Protagonista, ¿no? El año pasado. Sí, no año pasado, Y bueno, Termas no fue bien el año pasado, así que bueno, pienso que deberíamos estar lógicos. Hay un llamativo, una mejora por parte de Honda, sobre todo en rectas, ¿no? Creo que en Buenos Aires no se notó tanto porque las rectas son cortas, pero bueno, ahora en Termas de Río Hondo esperamos sufrir mucho en las rectas en comparación con los Honda, que bueno, hoy Casella es el inmediato perseguidor, como hablábamos un poco fuera de cámara con los chicos. TCR daba muchos puntos, entonces rápidamente esto puede cambiar. Hoy creo que hay un montón de pilotos con chances de ser campeón todavía. Inmediatamente detrás nuestro está Juan Macasela, que están dando desde que se fue el Mundial prácticamente, Mercedes, San Juan y esta, nos ha bajado del podio. Entonces, bueno, tendremos que dar un saldito más. Hablando de Juan Macasela, tuvo una largada espectacular en la segunda carrera en Buenos Aires. ¿Cómo es el sistema de largada del Peugeot? Él nos contaba un poquito del Honda. Hemos escuchado también el del Toyota de mano de Juan, del Colito Rosso. ¿Cómo es el del Peugeot? Es bueno. La verdad que es un punto que quisiéramos mejorar, pero no podemos hacer nada porque el sistema viene homologado, claro. Es lo que es. Lo que me gustaría tratar de entender es por qué somos algo inconsistentes. Hemos tenido largadas muy buenas. Me parece que el más consistente hoy largando es Rosso. El del Toyota parece bueno y sobre todo Colo lo tiene muy, muy aceitado. Entonces, el nuestro no me parece mal. El tema es tratar de lograr una cierta consistencia y que seamos buenos en todos los lugares. Por momentos veo que largamos tan bien como el Colo y por momentos... No tan bien, entonces bueno, habría que buscar eso. Yo creo que hay veces una condición del circuito, no vamos a negarlo, que han pasado cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, en el World Tour, con el semáforo, digo, hay veces que es una falla humana, digo, más allá del launch control de cada auto y que vos tengas una mecánica de largada, digo, pero hay una parte, yo siempre me gusta preguntar a los pilotos eso, el nerviosismo de la largada. Porque es una buena largada lo que puede, o que te la pegues, o salgas puntero. Sí, ¿cuántas veces hemos visto, posición? Sobre todo en grilla invertida, a ver pilotos que no suelen ser los más rápidos, largar en primera posición, claro. Y que no pueden aprovechar esa largada porque largan mal y ya lo superan incluso antes de la primera curva. Eso pasa, eso es típico que pase, la verdad que sí, porque bueno, es difícil, sobre todo cuando hay pilotos que por ahí no están corriendo todo el año, entonces... La verdad es que a medida que vas haciendo más largadas, más lo vas optimizando el proceso. Una variable que cambia mucho y no se le presta del todo atención es que depende de lo largo o lo corto que se haga el proceso. Desde que se encajona el último auto en la grilla hasta que se apaga el rojo pasan tres cosas. Se agita la bandera verde en el fondo, se muestra el cartel de 5 y se prende el rojo. Una vez que se prende el rojo, el reglamento dice que entre 2 décimas y 3 segundos. En ese lapso, porque si dijéramos exacto, todo el mundo larga, ya sabe cómo se va a apagar, la idea es que nadie sepa cuándo. Entonces te dicen, mira, entre este lapso de 3 segundos se puede largar. El tema es que es muy... Primero 2 décimas, es decir, como que el auto se puede prender y apagar. Que eso es muy difícil para el piloto calcularle. Entonces esa variable hace de que haya tanta... aleatoriedad, digamos, en la largada de los pilotos. Esa creo que es lo principal. Después, el semáforo falló una vez y bueno, nada. Ahora, ¿qué piloto es más capaz de adaptarse a esa sorpresa del rojo? Bueno, ahí es donde hay mérito del auto, mérito del equipo,
mérito del piloto y el que larga mejor tiene mejor resultado, es tan simple como es. Sin duda. No lo escuché a Santi Pardo que habló ahí del fondo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Que una fecha memorable, el triunfo de Pedro, que logró meterse entre los pilotos del World Tour. En el World Tour. Tremendo. Eso para el cuadrito, ¿o no? Sí. Y aparte un Peugeot que no vamos a hablar, o sea, vuelvo a lo mismo, un Peugeot de modelos anteriores, de años anteriores, contra los más alta generación. Los Lincoln Code encima funcionan como un ejército, ¿viste? Que la estrategia que meten esos muchachos. No, son de la NASA, la verdad que son impresionantes. Y para nosotros, bueno, se nos dieron un montón de cosas que se nos alinearon, porque para mí no había ninguna chance en términos de performance real, pero bueno, por varias cuestiones que hicimos bien, supimos, estaba esa oportunidad ahí, digamos, que si se alineaban los planetas, podíamos hacerlo. Entonces, creo que el otro día escuché a uno que dijo algo que está muy bueno, que es la suerte es la preparación esperando la oportunidad. Sí. Nosotros nos preparamos y dijimos, bueno, si esto pasa, nos va a ir bien. Pero digamos, no nos cayó de sorpresa, sabíamos que podía estar ahí y se dio. Así que bueno, fue. Creo que esto también fue un montón de. No sé si fue el primer del sudamericano, seguro, que hace podio. Sí. Y a nivel mundial, no sé si ocurrió muchas veces. No, creo que solamente. En otras categorías. Con el TCR europeo. En el europeo. Vos, claro, que por ahí están más cerca. Sí. Una bajada, se habló, hubo una orden o algo en su momento. No pelees con Ted Bjork porque no tiene sentido. Sí, definitivamente. No solo no tenía sentido, era malo para nosotros, claro, pelear con Bjork. Era perjudicial. Porque. Se lo comento a Pedro cuando apenas estamos adelante, digo, bueno, en algún momento lo van a pasar al Audi y quería que dure una vuelta más ahí y está, bueno, mira. No duró y en una se pasa, te digo, que encima se pasa, entonces no duró una vuelta más y ahí empiezo a sacar un poco de cuentas y me doy cuenta, ok, listo, no tenemos chance de ganar la carrera, pero le digo, Pedro, sí tenemos chance de subir un podio, entonces ahora cuando te llegue, vio, déjalo pasar y que perdamos entre los dos el menor tiempo posible. Él lo entendió, Pedro, por supuesto, y lo deja pasar, pero se ve que Bjork no vio nuestra intención, claro, de eso, ¿no? Y se pasa. Entonces, bueno, ahí otra vuelta más esperando para dejarlo pasar. Y bueno, creo que ahí sí él se terminó dando cuenta que nosotros no queríamos saber nada de pelear. Y otra cosa que ocurre, apenas nos pasa, él venía como 6, 7 décimas más rápido, empieza a ir más lento. Empecé a ir más lento y empecé a temer de que... Lo esté acercando a sus compañeros. Lo quería acercar, sí, a Urrutia. Y bueno, tenía un par de cosas en mente. Tenemos una app donde nos podemos comunicar todos los jefes de equipo. Tenía un par de cosas en mente para escribir en la app. Algún pero, emoji, ¿no? Me he enojado, sí, por ahí. Pero, la berenjena. Pero bueno... Yo tengo esa app también. Yo miro los mensajes. Pero bueno, en definitiva... Nada, se cuidó, pero no la hizo tan lenta como para no molestarnos y acercarnos a Ruti. Bien. Aprovecho que teníamos las imágenes del World Tour para preguntarte en general del concepto TCR. ¿Qué opinás? ¿Te gusta con todo lo que está pasando en el automovilismo nacional hoy en día? Cada vez crece más la imagen del TCR y después de lo que demostró también en el Autódromo de Buenos Aires, me parece que aún más. Contame vos, sin ánimos de ponerte en ningún aprieto, ni en una polémica, ni nada, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutás? No, por supuesto, a ver, todo el mundo sabe que yo corro en TC2000 y me encanta, y soy un apasionado del TC2000, de la que conozco hace muchos años, pero a mí me gusta hablar sobre las virtudes de una categoría, sí. Sin ir en detrimento de las demás. Es la idea. Yo lo que veo que está bueno del TCR es que a veces en el automovilismo argentino se reniega mucho que los pilotos quieren ir y ser protagonistas, pero no saben dónde ir y alquilar un auto competitivo. Y me parece que el TCR, en ese sentido, convergen los autos en un nivel mucho más estrecho, digamos. Cuando vas a alquilar un auto en H, categoría H o categoría B, acá el auto lo tengo que fabricar yo, el motorista me tengo que hacer el motor... Tengo que ir a comprar esto nuevo porque hay este desarrollo nuevo. Entonces, en ese sentido, el piloto lo que tiene que buscar es un buen equipo, digamos, pero no un buen constructor. Y en muchas categorías lo que pasa es eso, ni hablar si encima le metes motorista, claro, carburista. Te volvés loco, y eso es lo que te da, me parece, el TCR. Los equipos están cada vez más profesionales. Entonces, si bien hoy PMO Racing está liderando...
todos los campeonatos, pero hay equipos que están trabajando muy bien también, W2, Martino, Paladini, hay un montón de equipos que trabajan muy bien, entonces eso es lo que está bueno, hay opciones y los pilotos buscan eso, y lo digo porque siempre fui equipo, digamos, con mi papá, principalmente antes, pero sí piloto, y che, quiero ir a un equipo y saber de que voy a tener una herramienta para andar bien. Y cuesta un montón conseguirla. Y TCR, me parece que hay muchas opciones. Además que tenés ese mismo auto en todo el mundo. O sea, yo creo, vuelvo a tocar siempre esto con el concepto de TCR, que hablamos mucho con él, Nacho Montenegro. O sea, vos por ahí hacer carrera. Vos tenés tu carrera acá y demás, tu familia, lo que sea. Pero vos pensás que siendo piloto te podés ir tranquilamente a TCR Spain, a TCR Europa. Digo, con los costos de vida, todo lo que vos quieras, sí. Pero digo, es lo mismo. Sí, y no solo hacer carrera, ojo, porque también está bueno. ¿Qué pasa? Ponele ahora a Rafa Reis, se va a correr los FIA sí. Motorsport Games sí. A Valencia. ¿Me entendés? Se va a hacer una carrera con un auto que ya conoce. Tiene que aprender el circuito, pero bueno, ya conoce. Con otro de los pilotos que estuvo dando vuelta con nosotros y hablamos en algún momento, evaluamos la posibilidad de alquilar un Peugeot en Asia e ir a correr Macao. Mirá. Tremendo. Qué lindo. Una gana de decirle, escúchame, no, vos quedate como yo. Claro. Qué lindo. ¿Me entendés? Entonces, creo que se hace unas 12 horas en Bathurst de TCR también. ¿Qué más? Está IMSA, los circuitos de IMSA. Yo tuve la oportunidad de hacer GT4 en 2022 junto a Toyota, pero conocí los circuitos de IMSA y había TCR. Entonces, eso un montón de gente está mirando. Tuvimos contacto con pilotos de TCR que por ahí querían venir a hacer alguna carrera. Claro. De IMSA, perdón, finalmente no se dio. Pero hay como una posibilidad de ida y vuelta permanente, ¿no? Yo estoy en contacto, ya te digo, con una gente de Australia que les interesó también venir a hacerse alguna fecha de World Tour con nosotros. Entonces, bueno, ahí abre un panorama de opciones grandes como piloto y como profesional también. A mí como equipo, a los mecánicos, a los ingenieros que vienen a trabajar sí. con nosotros. Si mañana, esto no lo hablé con nadie, no me corre por cuenta, mañana aparece el TCR Argentina, vos que hay lugar para que se sume gente, para que crees que el automovilismo argentino lo pueda aceptar bien. No lo sé, eso es el tema cantidad de categorías ya es algo que a mí me excede, porque la verdad que hay un montón de categorías y en general no veo tantos autos en toda la categoría. Entonces, eso es algo que a mí un poco me excede si está bien o si está mal, eso no lo sé. Claro, diversificación, menos cantidad. Claro, sí, lo que hay que hacer es seguir empujando a que el automovilismo crezca, hay que ver qué impacto tiene, creo que es muy joven el impacto Colapinto, ¿no? Y sí. Afortunadamente estamos disfrutando de un argentino en la Fórmula 1. De acá a 10 años, 15 años, vamos a tener más pilotos, eso claro, seguro. Pero bueno, seguramente hay... Y arqueros. Sí, y arqueros. ¿No? Por el Dibu. No, más vale, es que hay chicos y chicas que hoy miran, prenden la tele y ven un chico corriendo Fórmula 1 que antes no estaban ni enterados y le preguntan al papá, ¿qué es eso? ¿Me entendés? Que antes no sabían ni le preguntaban, ¿no? Y ahora, che, ¿qué es eso? Ah, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para ser piloto? Se dice que las inscripciones en karting este año, desde que apareció Colapinto, tipo, crecieron no sé qué porcentaje. Mar del Plata está feliz, viste, las que ponían en el medio de los balnearios y demás. Las inscripciones de kart tuvieron un crecimiento muy grande. O sea, vos decís que ahora se funden las canchas de pádel y vuelven las de pádel. Yo empecé a jugar al pádel, que llegué a los 30, tengo que jugar al pádel y estoy ya fui con eso. Tenemos dos fotos, me dice Santi, para mostrar y también ya para ir liberándolo a Dami, que sé que tiene que hacer un montón de cosas. Antes de ir a la cancha, que es una actividad que... Mirá qué linda foto. Esta está. Interlagos. ¿Qué sentís acá cuando lo ves? Bueno, me acuerdo que lo hablábamos con Luis y Gut y bueno, los chicos de prensa también. Quería hacer esta foto porque esto como que cierra todo, ¿no? Esto fue primera fecha del World Tour y veníamos de una piña fuerte con Pedro en Cascabel, donde el auto se había roto un montón. Y de un montón de trabajo para poner en pista el auto nuevo en Velocità. Y en Velocità ganamos con Leo Pernilla y ganamos con Rafa Suzuki. Y después de eso fuimos a la última fecha en Brasil, que era esta. Y el agotamiento de todos los chicos, el mío, el de mi viejo, de mi vieja, somos un equipo que es una familia. Muchísimo, o sea, son muchos días fuera de casa. Ustedes lo viven todo el tiempo con nosotros, ¿no? Sí, sí.
viajando, estando en talleres o autódromos, nosotros en Cascabel, con el auto de Pedro explotado, hecho a nivel emocional muy duro, hecho un moño. Nos quedamos en Cascabel, que encima no se podía creer, llovía y hacía 6 grados en el autódromo, lunes, martes, laburando de 7 de la mañana a 9 de la noche en el autódromo a la intemperie. Y bueno, todo eso era muy difícil. Yo tratando de conseguir un plotero en portugués, uno que me vendiera gas para la soldadora, una planchita para cargar el auto, las cosas, y viste, hablando del portuñol. Y bueno, todo era muy difícil, era un desafío permanente. Y bueno, como que todo fue resumido ahí. Y encima, bueno, ni hablar, ganamos las dos carreras del World Tour ese fin de con Rafa Suzuki. Así que, nada, una alegría muy grande que de alguna manera se corona con este campeonato. Y bueno, no nos deja todavía disfrutarlo, ¿no? Porque quedan dos carreras. Quedan dos carreras para terminar como todos quisiéramos. Vamos a repasar. Están a 100 puntos, o sea, 100 puntos arriba como líderes de Escuadra Martínez. De Escuadra Martino. Y la diferencia con Juanma Casella. 23. La tiene toda la cabeza. Sueña con eso. Es un Excel. Tiene un Excel ahí. 23 puntos con y sin descartes. Claro. Está todo pensado. No dice Guipardo. Mirá. Veía claro las cosas. 382 a 350. ¿Mejor para mí? Sí, porque lo de Interlagos, Casella. Claro, la primera no se puede descartar. ¿La primera carrera? ¿Cómo, Luis? La primera carrera, Casella no puede descartar. De Interlagos, que hizo 0 puntos. Claro. Ah, porque tomaba porque está incluido. Ah, sí. Mira. Bueno, gracias. A sacar cuentas de nuevo. Me olvidé que no había una exclusión. Linda noticia. ¿Qué otra foto? A ver, tenemos una más. Me dijeron ahí para mostrar. A ver. Ah, bueno, linda imagen. Que también. Está chocho, ¿o no? Sí, está chocho. Yo me acuerdo que le dije, anda vos, que al ratito me subí al. Claro. TC2000. Y bueno, mi viejo también, ¿no? Primero, bueno, me enseñó casi todo lo que sé, digamos, y sobre todo esta parte que estoy llevando adelante hoy, ¿no? Más allá de la parte de ingeniería, que me empujó un montón para ser ingeniero, para a veces cuando, viste, estás estudiando y a veces estás cansado y no querés ir y te perdés un poco, que te metan ahí, dale, metele, sí, una vuelta más, dale, no aflojés. Y bueno, eso y todo lo que vi acerca de él, de cómo hacer un equipo. Entonces, lo más difícil es cómo poner las prioridades. Pará, ¿en qué invierto mis recursos? No hablo solamente de plata, mi tiempo, a la gente. Bueno, ¿qué pongo primero en los pedestales, ¿no? Para ver qué resolver y qué es lo que me va a dar más resultado. A veces mucha gente gasta un montón de recursos en algo que no te da tanto resultado deportivo. Entonces, bueno, mi papá sin duda me marcó un montón, así que para mí también un premiazo para él, porque bueno, como equipo la venimos empujando hace un montón, remando hace un montón, y tener este campeonato nos llena de satisfacción. Qué lindo, qué lindo. Luis, vos estás ahí, ¿querés preguntar algo, aprovechar antes de que lo despidamos? Sí, tras unas 60 carreras ahí que tenemos, el concepto TCR está cerca de las 60 carreras, Damián, y la mayor cantidad de pilotos de Brasil y Argentina. ¿Hay algún carácter distinto de los brasileños y de los argentinos en la pilotaje, en la conducción? ¿O qué puedes decir del trazo característico de cada país protagonista y de las carreras? Buena pregunta. No sé si hay algo propio de la característica que sea inherente a la nacionalidad, digamos. Me parece que hay una cultura en Argentina más orientada a la tracción delantera, digamos, en general. Simplemente que el stock car tiene su impronta muy grande, la Copa Porsche fundamentalmente también. Gracias. Entonces, categorías de tracción trasera, los camiones, NASCAR Brasil y demás. Entonces, no ha pegado tan fuerte. Y en cambio el automovilismo argentino, bueno, las contás un montón, digamos. El turismo nacional en toda su forma, ¿no? Todo lo que es parecido al turismo nacional está repleto en Argentina, del golcito, del Escort, tengo en mi cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, y categorías de altísimo nivel, como lo ha sido durante tantos años el TC2000, es como el sumum del automovilismo. Acá puede ser tracción delantera o trasera, digamos, ¿no? Pero
Me parece que allá todo el mundo va para más el tracción trasera. Y aparte porque el brasileño ya de movida, me parece que tiene más en la cabeza la Fórmula 1. Entonces, del karting, de hecho tienen una Fórmula 4 que es la envidia de Sudamérica. La vimos bien de cerca, ¿no? Este sí. Fin de que la vimos pasó bien de cerca y te das cuenta lo lindo que es tener una categoría de ese nivel. Entonces los brasileños, antes, los chicos acá salen del karting y ya se suben a un auto de turismo, van a un auto de tracción delantera. Y allá por lo menos buscan, o van a ir para el lado del stock car, o ir para el lado de la Fórmula 1 y los autos de Fórmula, digamos. Entonces, me parece que hay una cultura más de entender mejor el tracción delantera que, en el caso de Pedro, por ejemplo, no se nota porque es un piloto joven que hace algunos años decidió tomar este rumbo y cuando sos joven es más fácil cambiar el chip. Es como que somos más, el ser humano es un poco más abierto, sí, sí, de joven y mucho más maleable. Por se decirlo. Adapta muy fácil, claro. Claro, ahora cuando ya... No solamente brasileño, argentino lo mismo, se hizo toda su carrera en turismo carretera y a los 40 quiere venir a correr TCR, le va a ser un poco más difícil. Voy a cerrar con un comentario de Fontana. A ver. Que dijo que sentía que estaba en un auto paseando. Mirá, lindo. Fontana dice, no, pero esto es un placer, bajar de este auto es como andar en un auto de calle. Está lindo. Pero bueno, estamos hablando de un tipo que subió en Fórmula 1. Claro. El auto tiene una comodidad, digamos. O sea, lo hablaba el otro día que está más orientado a la europea, por supuesto, y está pensado para todo tipo de personas, como son autos, que hay 800 autos en el mundo de TCR fabricados. El auto tiene que estar pensado para un gran número y amplitud de usuarios. Un abanico grande, ¿no? Claro. Claro. Todo tipo de físico. No podés pensar, todo tipo de físico, todo tipo de usuario. Entonces, bueno, por eso tiene algunas ventajas. Está pensado para endurance. Los autos, como sí, se desarrollan, ya están pensados para hacer carreras de endurance. Entonces, por eso tiene que tener guiño, por eso tiene levantavidrio y cosas así. Y no levanta tanta temperatura como otros autos también, ¿no? Como, o sea... No, no, como los más, pero bueno, sí, igual castiga, ¿no? ¿Castiga? No, sí, y ahora vamos a termas donde... Uf, encima en la fecha, en la época en la que vamos. Sí, divina, llévense la mallita. Qué lindo. Bueno, y los cortos para estar ahí en el autódromo y protector solar. Quiero cerrar con algo muy importante. Tenemos World Tour este fin de semana. Bien. Escuchá, lo estuve practicando. A ver. Suzu, ¿eso hizo falta de práctica? ¿Perdón? ¿Dónde? En sí, Suzu. Escuchaste lo que dijo, ¿no? Sí, está sí, bien. Sí, no. Tiene razón. No, tiene estuve razón. Mirando a Makinwa, que subió ahora una historia de más que lo pronuncia perfecto. ¿Cómo fuma Makinwa, eh? No sé si lo viste. Le entra al pucho, al pucho y al vapo al mismo tiempo. Ah, sí. Sí. Qué macanudo. Una cosa de loco. Parece el Mitsubishi Lancer que tenía yo en el 92. El otro día lo quemaron a Chesney, creo, el arquero de Polonia también. Pero lo mataron al frente. Yo voy a seguir fumando. Dijo: lo que hago yo en mi vida privada es culpa mía y usted no tiene por qué meterse. Lo que hago bajo los tres palos, bueno. Eso es verdad. Bueno, pero siempre y cuando no te afecte tu rendimiento deportivo. ¿Cómo salimos hoy? Y no sé. A ver si, si perdemos con Bolivia, no voy más una cancha. Es que te estaba por decir. Recuerdo un Argentina-Bolivia, empate, claro, sí, en el Monumental hace ¿empate? Un tanto. Sí, yo me acuerdo un 6-1 con Diego de allá, técnico. Allá. En 2.000 millones de metros de altura sobre el nivel del mar. No, venimos de un empate, me parece que acá la Argentina va a querer cerrar la gira esta con un triunfo, ojalá. Bueno, solo para cerrar esto, porque discúlpame, nuestro público de TCR quiere saber a qué hora ves la carrera. ¿A qué hora es la carrera del World Tour? Armás previa con tus amigos y el sábado a las 3 de la mañana tenés la carrera 1. Perfecto. Para que me estoy poniendo la alarma. Tengo un casamiento, así que por ahí llego. Ahí, viste como la gente que viene a la Fórmula 1. O sea, yo miro Fórmula 1 cuando es madrugada, estoy en algún evento, sí, ¿lo ves? Sí, sí. Bueno, el sábado y el domingo a las 3 de la mañana. Muy bien, perfecto. Y el domingo a las 4 y media de la tarde es la carrera de la Fórmula 1. Fórmula 1, 4 y media. Franco. Vamos, estamos. Lo último, cerrame con un comentario. Franco, algo que... ¿Cómo no preguntas? Maravilloso todo lo que está pasando, tener un argentino en la Fórmula 1 y de qué manera, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a otra época de la Fórmula 1 donde los equipos a los que normalmente podía acceder un piloto argentino estaba a 4 segundos y hoy la Fórmula 1 ha cambiado para bien, no hay equipos malos prácticamente, entonces tenerlo ahí al nivel de su compañero de equipo... No, llena de entusiasmo, está compitiendo ahí todo el tiempo para entrar entre los puntos, así que qué bueno, que felicitaciones para él, ¿no? Pero bueno, felicitaciones para nosotros los argentinos que tenemos la dicha de poder disfrutar
un piloto en la Fórmula 1. Qué lindo, qué lindo. Bueno, lo tuvimos aquí a Damián Fineschi, jefe del equipo campeón del TCR Racing, con el equipo, con el piloto también campeón, como ambas hace cosas. El señor Pedro Cardoso. Ahí muestra la casaca también, con los colores celeste y blanca y naranja. Muy bien. ¿Esta se queda acá para sorteo? No, ya sorteamos una, ¿o no, Luis? Lo intenté. Yo quiero que sepan que lo intenté. Capaz que a fin de año, si salimos campeones, capaz que nos soltamos un poquito. Quedó grabado, ¿eh? Quedó grabado. Bueno, Dami, muchísimas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias por tu amabilidad. Siempre también durante los fines de semana de carrera, cuando te queremos consultar algo, preguntar algo, siempre ahí estás muy dispuesto a respondernos y a sacarnos cualquier duda. Así que eso también hace que sea mucho más fácil el trabajo para nosotros. Bueno, chicos, al contrario, gracias a ustedes por difundir nuestra actividad. Por darnos el tiempo y bueno, también por compartir fin de semana que nos encontramos en los autódromos. Así que bueno, nos quedan dos más por delante para que se cierre el año del TCR South America. Damián Fineschi pasó por aquí por Stream TCR. Chau, Luisito. Chau, Luisito. Saludos allá a Brasil. Ganen. Chau, ustedes, Luis, que por ahora no están clasificados. Siempre que chau, Luisito. Chau, sí, nos vemos. La semana que viene no estoy, ¿Sabes que yo tampoco? ¿Qué hacemos? No sé, sale Santi. No sé, alguien. Sale Luis y Santi. O viene Dami a hacer el programa. ¿Estás para el ningún problema, estoy. Dale, estoy. Listo. Viene con la conducción de Damián Fineschi. Entonces, nos vemos la semana que viene. Adiós. No,